Hello, Iris. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Very good. Raining or not raining, Iris? Yes. Yes, Oh, raining. no. Okay. Ya tengo mis audífonos listos. Excellent. Very good, Iris. Perfecto. Congratulations. Thank you. Congratulations, yes. Hey, Jenny's, hello. Hello, good evening. Good evening. It's a pleasure. Hello. Welcome. Welcome, yes. Okay, and we have Alejandra. How are you, Alejandra? Hello, good evening. I'm Hi. fine. Fine, okay, it's a pleasure. And I have Marcela in the traffic, she said. Okay, let me write something to Marcela. Vamos a escribir algo, Marcela. Espero que llegue pronto. Gracias, teacher. Ah, okay, yes. Ahí está, Marcelita. Okay, good. Now, let's start with some exercises. But we're going to start with some exercises. Let me see. We'll share with you. Una pregunta. Yes, tell me, tell me. No aparecieron los videos de la clase anterior. Y ya revisé, solo aparece el video del lunes. Ajá, solo el primero aparecía. Sí, solo un video está. Voy a comunicarme con los compañeros del administrativo, del área técnica. Que nos ayuden a que los van cargando, pero es que... Ahí los van cargando uno por uno, ¿verdad? Así que, para mientras apoyémonos en los PowerPoints, ¿verdad? Porque casi que ahí está casi toda la clase, ¿verdad? Y en el manual. Porque son muy pesados para enviárselos por WhatsApp, no porque yo los enviara los videos. Pero sí, ya los van a subir. Espero que ya mañana, pues, solventemos, ¿verdad? Y que le suban los videos. Okay, then we're going to start with a review. Vamos a hacer un pequeño repaso, okay? Vamos a dar unos 5 minutitos en lo que se conectan los demás y luego pasamos a la asistencia, ¿les parece? Okay, listen, please, listen. Page 17, exercise 3, grammar focus. Negative statements and yes, no questions. I'm not from New York. Oigo un eco. She's not from Russia. Okay, ahí está. He's not from Italy. Hay otro video. Permítame un segundito. English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. We're equals we are. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Again, por ahí tuve un pequeño fallo en el audio. Vamos a ponerlo otra vez. Page 17, exercise 3, grammar focus. Negative statements and yes, no questions with B. I'm not from New York. Okay, I'm not from New York. Says this is the negative, right? Contraction and negative, right? Now, continue. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. We're equals we are.
Okay, so all of these are the negative statement, right? The negative sentences, oraciones negativas. Right now, we're going to review the yes, no question. Esto ya lo vimos, pero vamos a repasar un poquitito acá. Listen, please. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Look, yes, no question. So, yes or no? Yes or no? Are you from California? Yes, I am. No, I am not. Are you from Cujucuyo? Yes, I am. No, I am not. Are you from Cuyultitán? Yes, I am. No, I am not. Then, listen, please. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Okay, now let's make an exercise. Let's make an exercise here, right? Okay, look. Match the questions with the answer, right? Look. Number one, are you and your family from Canada? A, B, C, D, E. Letter D says, no, we're not. We're from Australia. Good. Now, next one. Is your first name, sorry, is your first language English? What letter is the correct? Let me see. Janice, please. Is your first language English? We have A, B, C, or E, right? No, he's not. Yes, she is. No, it is not. And yes, we are. Letter C. Letter C. No, it's not. It's Japanese. Okie dokie. Is your first language English? No, it is not. It's Japanese, right? Good. Next one. Let me see. Alejandra. Number three. Are you Japanese? No, quiero ver. Es la tres, ¿verdad? Number three, yes. Are you Japanese? Let me see a little bit. Dígalo, vamos a hacer un poquitito más grande. Ahí estamos, okay. Are you Japanese? We have letter A. No, he's not. Yes, she is. And yes, we are. We are from Kyoto. Ohayou gozaimasu, Alejandra-san. Kyoto. E. Letter E, correct. E. Yes. Are you Japanese? Yes, we are. We're from Kyoto. Cuando hacemos la pregunta you, dos interpretaciones. O lo decimos como singular, yes, I am. O lo decimos en plural. Okay. Yes, we are. Entonces depende del contexto, ¿verdad? Por eso esto parece un poco confuso al usar el you, ¿verdad? Pero sí, le trae. Ok, Iris, please. Okay. Is Mr. Ho from Hong Kong? Letter A, no, he's not. Letter B, yes, she is. O no, only A and B, right? Solo esa nos queda. La A y la B nos quedan. Yes, she is.
She's from California. Okay, wait. Is Mr. Ho from Hong Kong? A or B? A. Letter A, right? Letter A. Very good. That's it, right? And the last one. The last one. The last one, he says, is your mother from the United States? Carmen, please. Is your mother from the United States? Letter B. Letter B, right? Correct. Yes, she is. She's from California. Good. Now, listen and repeat, please. Listen and repeat. Are you and your family from Canada? No, we're not. We're from Australia. Is your first language English? No, it is not. It's Japanese. Are you Japanese? Yes, we are. We're from Kyoto. Is Mr. Ho from Hong Kong? No, he's not. He's from Singapore. Is your mother from the United States? Yes, she is. She's from California. Okay, that's it, right? Now we'll take the attendance. Vamos a tomar la asistencia y luego seguimos, yes? Okay, let me see. Alejandra? Present. Adriana? Present. Brandon? Present, teacher. You, Chamba? Present. Carmen? Present, teacher. Edwin? Present. Iris? Present. Excelente sonido, Iris. Congratulations. Janice? Present, teacher. Okay, thank you. Dimas? Dimas? Okay. Let me see. Jose Mario? Mr. Baquerano? Jose Mario? Present, okay. Teacher. Thank you. Juan? Juan me dijo que se iba a incorporar un poquito tarde por el tráfico. Okay. Good. And Mario? Present, teacher. Thank you. Marlene? Present, teacher. Nilton? Present. Rodrigo? Present. Romeo? Present. Sara? Present. Esmeralda? Esmeralda? Marcela? Present. Marcela, right? Esmeralda. Ah, okay. And Esmeralda? Present. Okay, good. Thank you, Esmeralda. Que como ayer nos hizo falta, ¿verdad? Pero aquí estamos de nuevo. Excelente, Esmeralda. Ok. Juan todavía viene en camino. ¿Y Dimas? Ok, espero que se incorpore en otro ratito. Good. Now let's continue. Let's continue with the review. Vamos a seguir con el repaso. Now we'll go to the next exercise. Let me see. This is not the official class, right? Esto todavía no es la clase oficial. Este es un repaso, yes? Okay, let me see. Good. So today we are going to introduce the use of possessive tonight, right? Este día vamos a introducir un nuevo tema, los posesivos, y vamos a dar un aperitivo aquí con este ejercicio. Listen, please. Page 3, exercise 3, grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor.
What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is? Okay, your name. Your name. Your name, and then I say my name. His name for a man, his name. Her name for a woman, her name is Jennifer, right? So we use possessive to describe possession. Usamos los adjetivos posesivos para escribir posesión. En este caso estamos hablando de nombre, ¿verdad? Algo abstracto. Your name. My name is Taylor, right? El nombre es abstracto, pero sí es algo que nos pertenece, ¿no? ¿Sí? So his name, para él, his. Her name, para ella, ¿ok? Good. Y vamos a repasar el alfabeto. Again, of course. Vamos a repasarlo de nuevo. In a second. Por aquí está. Ok. Ahí estamos. Yes. Okay, listen again, please listen. The alphabet. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, then we're going to practice. We're going to practice. Right? Okay. We're going to start with Brandon. Right, Brandon? Can you see this? This is a camel, right? Okay, see. Okay, wait, wait. Give me a second. Can you see? En mi cámara yo lo veo al revés, Brandon, pero ¿usted lo ve bien? Yes, yes. Está bien, ok. Yo no sé por qué se ve al revés en mi cámara. Yo, o sea, yo lo veo al revés, pero me imagino que usted lo ve bien, ok. Yes. Ok, C, A, M, E, L. Congratulations, that's it, Camel, right? C, A, M, E, L. Correct. Now, Iris, please. W? W, A, U, H, es que así, en la X, no, ok, B, W, A, T, T, T. Ajá. G. No. H. Sí lo alcanza a ver, ¿verdad, Iris? Sí, sí. Ok, ok. Let me see. Solo que, here, ajá, right? Ahí es donde, en la H, donde bastante me confundo. A, B, C, D. Hay que repasar la H entonces, ¿verdad? H. H. Right? Vamos a ver, Iris. Si quiere, lo repasamos para... Y así les ayudamos a todos también, ¿sí? Léame el alfabeto. Vamos una por una. A.
A, B, C, D, E, G, F, 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 G, G, H, L. No, no, no. I. I, yes. I. Y. Acuérdense el que pone la música. ¿Cómo se llama el que pone la música? DJ. ¿Sí? DJ. Entonces esta es la J. 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 Kel. K. 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 L. M. N. O, P, Q, R, S, U. No, T, T. Ajá, T, U. U. V, W, X, Y, 6. Sí, pues sí era cierto, yo le creo ahora, Iris. Solo la H es la que le cuesta. Ajá, la sí, H, ahí es donde. La H, la J y la K. Es H, I, J, K. H, I, J, K. Right? Sí, es que como la mayoría de cosas, digamos, así como, como los números, los escribo y a la vez abajo le pongo la pronunciación. Uh-huh. Ok, pero... Entonces necesito escribir eso y ponerle la pronunciación. Sí, pero quizás vamos a ir despejándonos un poquito de la escritura, Iris, porque hay que tirarnos al agua, ¿verdad? Y si estamos con escribiendo, es como que todavía no estemos agarrando de un lazo, ¿verdad? Y no queremos entrar al agua. ¿Okay? Ah, no, pero eso lo hago en mi momento que tengo yo okay. Libre. No pero ahorita. Sí, ya veo que se lo puede, la felicito. Para usted, miren, congratulations. Gracias. Ok, good. Ah, ok, que por aquí tenemos a Juan ya, ¿verdad? Y a Dimas, welcome. Ya les puse asistencia a Juan y a Dimas. Welcome, hoy sí ya estamos completitos. Estamos toditos hoy, excelentoso. Good, let's continue, right? Vamos a ver quién más me va a ayudar. Janice todavía no me ha ayudado, ¿verdad, Janice? Vamos a poner una difícil a Janice, porque yo sé que ella es buena. Bye, Janice. ¿El micrófono? Ok. Helicóptero, vamos a ver. H, I, L, I, C, O, P, T, E, R. Congratulations. That's it, right? Éxito, right? Very good. Thank you, Dimas. Ya le pusimos asistencia. Okay, welcome. Let me see. Excelentoso, right? Now, Mario, please. Help me, Mario. Okay. P L A N E. My goodness. Rápido lo despachó, ¿verdad? Very good, Mario. Okay. Let me see anybody else. Romeo, please. Ah, le vamos a poner una difícil a Romeo. Vamos a ver. ¿Le gustan las motos, Romeo? Do you like motorcycles? Sí, tengo moto. ¡Oh, excelentoso! Con cuidado, ¿eh? Tuve moto y tuve accidente, así que ahora andamos en carro. Ok, motorcycle. Motor, like motor, right? And cycle, the ciclo. So, motorcycle. Come on, Romeo. M-O-T-O-C-J-L-E. M.
M O T O C. No, no, no. R. R. Motor, right? R. M O T O R C J. No, Y. C. Y. What? Stop. Y. Y. Say. Repeat. Y. 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 Good. Y. C. M. Okay. M. O. T. O. R. C. J. No, Y. 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 Continues. M. No, sí, o, sí, sí. Okay. Continue. M. Uh-huh. T. O. R. C. Y. C. L. E. Okie dokie. Difficult, right? Nice. Thank you, Romeo. Dimas, help me, Dimas. De los que causan accidentes en los chorros. Ok, Dimas. Truck. T R U K C. C K. C K. Ok. Very good. Thank you. Thank you, Dimas. Let me see. Okay. Adriana, help me, Adriana. Vamos a poner uno fácil, solo que no le voy a poner la letra, solo el dibujo le vamos a poner, Adriana. ¿Ok, Adriana? Ay, pero no sé cómo se dice en inglés. Like in Spanish. Ah, no, pero solo oso, sí. No, pero no, panda, oso, ¿no? Ajá, oso is bear. Bear. Ajá. ¿Va panda? B A M D A. Okay, there you go. I am the teacher. Okay. The panda, right? The beautiful bears. And let me see. Nilton. Look, Nilton. Student. No. Waiter. Okay. White. Mesera, right? Waitress. 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 W A. I T. R A S. S S, right? S S, okay. S S, right. Good. For example, the S S is the strike when it's a woman, right? En inglés, los nombres son neutros, pero hay ciertos nombres que llevan esta ESS, que indica que la persona es una mujer, ¿verdad? Son pocos, pero hay algunos, ¿verdad? Pero la mayoría son neutros. Por ejemplo, table, no decimos el meso o la mesa, es neutro, ¿verdad? Así es que son pocos los nombres. En español, en el caso del hombre es waiter y la mujer es waitress. Dama o señora es mistress, que decimos nosotros misses, right? Misses. Y en el caso del hombre es mister. Lo decimos como una MR, mister, right? Ok. Juan, please. Hello.
Pilot. Mm-hmm. Pilot. 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 P. I. L. O. T. Very good, right? Good, that's enough. Quisiera seguir más con la práctica, pero tenemos mucho material, así que vamos a avanzar un poquitito, yes? Now, let's go to the next exercise. Let me see. Good, let's practice this. Here we have Miss, Mrs., that I say mistress, right? Mistress, Miss, and Mr. Miss is only for women that are single, right? Las chicas solteras, Miss, right? Mrs., la chica casada, dan, 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 dan. Mary, right? Una camiseta que he visto, ¿verdad? Dos que se están casando y dice, game over. Okay, so married. Then, Miss is for single and for married. Cuando decimos Miss, es para chicas casadas y chicas no casadas, ¿sí? Y Mr. es para ambos, casados o no casados, divorciados, ajuntados, etcétera, etcétera. Mr. ¿Ok? Para los hombres es más fácil, pero para las mujeres, Miss, sin abreviación, es para solteras, Mrs., para casadas, y Miss, para ambas, ¿sí? Now, listen, please. Page 4, exercise 6. Word power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Good. Repeat after me, please. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Miss Chen, single, or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay, we're going to listen and complete, right? Pay attention. Page 4, exercise 6, part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Number one. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Okay. Let me move this a little bit. Vamos a un poquito. Anderson. Okay. Now, one by one, right? Number one for Esmeralda, please. Page 4, exercise. Ready, Esmeralda? Six, listen. Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Uh-huh. Esmeralda. Number one, right? Mr. Lopez. Mr. Lopez, that's it, right? Good. Sarah, please, number two. Her name is Mrs. Smith. Mrs. The second one. Mrs., right? Mrs. Smith. Yes. Mrs. Smith. Yes. Hay una película de Angelina Jolie y Brad Pitt que se llama La Señora Smith, right? Que están casados y la señora es algo peligrosa. Okay. Good. Now, next one. Number three, please. Romeo, please help me, Romeo. Her name is Miss Kim. Miss, sorry? Miss Kim. Miss Kim, right?
This one? La primera. Miss. Okay. Very good. Next one, please. Number four. This is for Rodrigo. Her name is Ms. Anderson. Ms. Anderson. Ms., right? Este es con S, Ms., y este es con Z. Ms., right? Okidoki, that's it, right? Now let's practice this greeting. Vamos a practicar estos saludos, aprovechando que estamos en este ejercicio, ¿sí? Okay, it says, hi, Matthew. How's it going? How's it going? Este saludo es bien común en Estados Unidos, ¿sí? Marlene, ya le copiamos, Marlene. La esperamos de nuevo, ¿sí? Y gracias a Dimas, que nos comparte un link ahí, los que quieran practicar el alfabeto. Hasta con cancioncita ahí, ¿verdad? Qué bueno que hasta los chicos estén aprendiendo, ¿verdad, Dimas? Gracias por la información. Ok, now. This is very common. Este es bien informal, but hi. Hi. It's informal, right? And how's it going? How's it going? Es como que digamos otra vez, ¿qué onda, bo? ¿Qué pasó? How's it going, right? They say great things. How about you? Como que éramos nosotros. ¿Y vos? How about you, Lisa? Okay, listen, please. Page 4, exercise 7. Saying hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? Now repeat, please. Hi, Matthew. How is it going? Great, thanks. How about you, Lisa? Okay, now the next one, please. Number two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Repeat, please. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Number three. Three. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Good. Repeat, please. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo lo has pasado? How are you doing, right? ¿Cómo has estado? Look, and this is good afternoon. It's 1 o'clock. Here in the morning, we say good morning, right? But here at 1 o'clock, we say good afternoon. Now, number four. Four. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Good. The expression good evening is when you say good night, right? Buenas noches. Pero es buenas noches de hola. Good evening, right? So you can tell me good evening. Good evening, teacher. Porque ya estamos en la noche, ¿no? Entonces, good evening. Y cuando nos despedimos, good night. Good night, goodbye, good night. Hello is good evening. Y goodbye is good night, right? Okay, good. That's it. Hoy sí ya practicamos, ya repasamos bastante. Pues vamos a compartir aquí la presentación de esta noche. Okay, good. So, ladies and gentlemen, English for Work program, basic module 1.
inglés corporativo, right? Today is Thursday, August 25th. Possessive adjectives and nouns. Okay, so we're going to learn about possession. Vamos a aprender acerca de los posesivos. Los adjetivos posesivos y los nombres posesivos. ¿Sí? Okay. Así que si ustedes son posesivos, vamos a concordar con este tema. Okay, now, the objective, please. Romeo, can you read, please? ¿Podría leernos para todos el objetivo? Romeo. I will be able to provide in requests de... Ahí me cubre las letras. Spellings, spellings. Ah, bueno. Permítame, Romeo, vamos a... Uy, creo que me salí aquí, permítame un segundito. Ahí estamos. Va, ahí se lo redujimos. Este, ¿hoy sí? ¿Lo alcanza a ver? Sí, ahí sí. Ahí sí, ok. Provide. Provide en requests de spell. Last night in other information. Okie dokie, that's it, right? I will be able. Yo seré capaz, yo podré. Llegaré a obtener la habilidad de, ¿verdad? De dar nombres, deletrearlos y otra información que me pidan, ¿verdad? Esa es la idea. Ok, now, vamos a irnos así para que Romeo capte toda la idea, ¿verdad? Nos vamos a ir a pie, como dicen, sí. Ok. What is an adjective? What is an adjective? Listen. Adjectives are words that describe or modify other words. Los adjetivos son palabras que describen o modifican otras palabras. ¿Sí? Ok. Words like small, blue, big, they are descriptive, right? Son palabras que describen pequeño, grande, azul, negro, rojo, etc. Ok. And they are examples of adjectives. Esos son ejemplos de adjetivos. The adjectives are usually the position, is it right? Are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. Los adjetivos, a diferencia que en español, van antes del nombre o antes del pronoun. Some sentences contain multiple adjectives. En algunas oraciones vamos a encontrar muchos adjetivos. Vamos a decir, por ejemplo, the big, nice, and comfortable house. La casa grande, cómoda y ¿qué más dije? Y la casa grande, bonita y cómoda. ¿Sí? Okay. So we can use many adjectives, right? Good. Then, what are some type of adjectives? ¿Cuáles son algunos tipos de adjetivos que conocemos? Están los descriptivos, descriptive. For example, long, largo, right? Rare, strong, rainy, big, salty, salado, y no salty. Hay adjetivos propios como Salvadorian, Salvadorian food, Mexican people. Articles, right? Permítame. Okay, articles and number, right? Todos los artículos. A, da, and an son adjetivos también, ¿sí? Los números, todos los números son adjetivos. Por lo tanto, los adjetivos son infinitos. Demonstrative, right? Demuestran. These, that, these, those, right? Este, esos, esas, etcétera, etcétera. And lo que nos interesa, este tipo de adjetivos indican posesión, ¿no? Esto es mío. Mío, mío, right? Así como los niños pequeños, ¿verdad? Que todos quieren para ellos, ¿sí? Mío, mío. So, possessive. My, your, his, her, their, our, its. Okay? Then, we have this example, right? Vean que por cada adjetivo posesivo, a la par hay un pronombre, ¿sí? I, my, you, your, he, his, she,
I'm sorry, me sacaron. Aquí estoy de nuevo, vamos a seguir. Sorry. Las disculpas del caso y el... Y los agradecimientos a los de internet que no me están cumpliendo, ¿verdad? Me están fallando. Ok. Continue, right? For example, let's talk about the books, right? My book. Si le estoy hablando a Jenis, hello, Jenis. How you doing? Hello. Okay, Jenis, look. Jenis, this is your book. Se lo voy a regalar, Jenis. Ahora es suyo. This is your book. Okay? Pero me arrepiento, lo siento. Mejor se lo voy a regalar a Brandon. Hello, Brandon. Hello, teacher. Okay, listen, Jenny. Jenny, this is his book, el libro de Brandon, right? Lo siento, Jenny, ya no lo voy a arreglar a usted. Se lo voy a arreglar a Brandon. So, his book. No, pero me arrepiento otra vez. Se lo vamos a arreglar mejor a Alejandra. Hi, Alejandra. Hi. Hi. Okay, listen. This is her book. Her book. Right? Her book. Okay? Y si tuviéramos a Missy Fuss, imagínense un Missy Fuss aquí, ¿verdad? Entonces, regalemos el libro a Missy Fuss. It's book. Right? Y our book, nuestro libro. Nuestro libro, right? El libro de nosotros. Y por último, their book, el libro de ellos. ¿Sí? Good. Repeat after me, please. I, my. You, your. He, his. She, her. It, its. Su de eso, okay? We are. They, their. Okay, una pequeña pregunta. Janice, ¿en la transmisión me escuchan bien o se escucha trabado? ¿Cómo lo escucha usted, Janice? Excelente. Excelente, ok, muy bien. Es que Alejandra estaba teniendo problemas ahí con el internet, entonces. Y yo también que me sacó, ¿verdad? Un ratito. Vamos a ver, Nilton, ¿usted cómo me escucha? ¿Cómo me copia, Nilton? Hay palabras que se cortan. ¿Se cortan? Ah, sí, bueno. Sí. Cuando dice una frase, se corta en ocasiones. En ocasiones, pero no es toda la clase, Nilton. Pues hace unos minutos estaba fallando, pues por el momento ahorita lo escucho bien. Ah, muy bien, sí es que me estaba fallando. Cuando me falla me dicen porque... Solo de 8 a 10 falla, teacher. De 8 al... Ajá. Solo de... No. Ah, vaya, bromeando. Ok, solo de 8 a 10. Ya a las 11 ya no falla, ¿verdad? Ok, Adriana, ¿me escucha bien? Dimas, de repente cortadito. Sí, bueno, es que también a veces depende del internet de cada quien, ¿verdad? Sí, se escucha cortado, dice Carmen. Se queda congelado, sí, bueno. Yo siento de que la primera hora de 8 a 9 es que se corta un poquito. ¿Y las clases anteriores? ¿Lunes, martes y miércoles? Igual. ¿O ahora es que está fallando? No, teacher, se había estado escuchando bien hasta hoy. Hasta hoy, ¿verdad? Ah, vaya, entonces ahora voy a tratar de hablar más lento para que copiemos mejor, ¿verdad? Ok, sí, en el caso de Marlene dice que también está bien. Sí, es en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Bueno, pero igual vamos a hablar más lento, sí. Ok, let's continue. I don't know if you have questions.
about this? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Questions? Okay, so let's continue, right? How to use possessive adjectives? How to use possessive adjective? He's my friend. Francisco is her classmate. El compañero de clase de ella. Okay? We are their colleagues. We are their colleagues. Somos los colegas de ellos. Okay? She is his teacher. Ella es la profesora de él. His teacher, right? Doralicia is our sister. Nuestra hermana. Okay? Our. This is Firulais. Ruff, 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 Firulais. And it is its house. Su casa de él. De Firu, okay? Okay, now. Repeat after me, please. Repeat after me. He is my friend. Francisco is her classmate. We are their colleagues. She is his teacher. Doralicia is our sister. This is Firulais. And it is its house. Now I will ask some specific. Quiero escucharlos. Quiero escuchar su pronunciación. Y vamos a hacer algunas correcciones, ¿sí? Vamos a ver. Let's start with Alejandra, please. ¿Ya se conectó nuevamente Alejandra? Alejandra? Ok, nuevamente me tira el mensaje de que mi internet está inestable, entonces voy a seguir hablando lento. Lento, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Adriana. ¿Perdón? Perdón. Ah, ok. Se escucha cortado y se queda trabado. Sí, ahorita me está fallando. Permíteme un segundo. Sí, creo que esta noche es la noche del internet. Se quedó en casino. Se queda la señal. Se queda castillado, teacher. Se queda congelado. Vaya, pero yo me escucho bien y me veo bien en la pantalla. Bueno, me veo bien. Pero al llegar la señal a ustedes es que se oye un poquito, se siente un poquito trabado, ¿verdad? Entonces vamos a ir lento. Vamos a ir lento, ¿sí? Ni modo. Espero que deje de estar fallando el internet. Sigamos. So, Adriana, please. Repeat after me, Adriana. Only Adriana. And your microphone on, right? Encienda su micrófono, Adriana. He is my friend. Ok, entonces Brandon, please. He is my friend. Brandon? Hello? Okay, let me see. Hello? Jenis, ¿me copia Jenis? Sí. Sí, le copio. Ah, ok, muy bien. Se congeló todo, mire, Jenis. Ok. Ahora yo los veo congelados casi a todos. Lo siento. Esta noche no está jugando truco el internet, ¿verdad? Vamos a tener un poquito de paciencia, van a disculpar, ¿verdad? Echémosle la culpa a las compañías, ¿verdad?
Algo está pasando, en algún lugar está lloviendo y entonces eso afecta a toda la señal. Va, vamos a ver que se estabilice. Ok. ¿Hoy sí? ¿Adriana está por ahí, Adriana? ¿Brandon? Sí. Ok, Adriana, ok. Repeat, Adriana. Con el micrófono encendido. Please, please, yes. Solo usted, solo usted. He is my friend. He is my friend. Okay, very good. Now, Brandon. Francisco is her classmate. Francisco, he's her classmate. Her classmate. Her classmate. Good. And Chamba, please. Yes. We are their colleagues. We are their colleagues. Their colleagues. Colleagues. Okay. Thank you, Chamba. Carmen. Thank you. She is his teacher. She is his teacher. Good, nice. Edwin, Doralicia is our sister. Doralicia is our sister. Okay, my goodness. Iris, this is Firulais. This is Firulais and it is its house. Its house. Good, excelentoso. Good. Now again, vamos a hacer otra ronda ahí, okay? Janice, please. He is my friend. He is my friend. Dimas, Francisco is her classmate. Francisco is her classmate. Jose Mario, we are their colleagues. Repeat, please. We are their colleagues. Nosotros, dice, somos colegas. Somos sus colegas. But I need you practice pronunciation, Jose Mario. Repeat. Okay. We are their colleagues. Their colleagues. No. Colleagues. Colleagues. Okay. It is. Nice. We have a visitor, tenemos un visitante. Yes. What's the name of Firulais? ¿Cómo se llama? No, COVID. 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 Con B y griega. COVID. ¿Es un maltés o es un French? French. Ah, ok, muy bien, está bonito. Saludos a Kobe. Bueno. Okay, thank you. And thank you, Jose Mario. Now, Juan, please. She is his teacher. You're welcome. Okay. She is his teacher. Thank you, Juan. Mario, Doralicia is our sister. Doralicia is our sister. Okay, thank you, Marlene. This is Firulais. And it is its house. Marlene se me había desconectado. No sé si ya regresó, Marlene. Ok, Nilton, entonces. Sí. Ah, yes, Marlene. Sí. Ok. Yes, estoy. Ok, thank you, welcome. This is Firulais. And this is Firulais. And it is house. It's house. Okay, good, thank you. Es como un trabalengua ahí, lo siento, Marlene. Okay, Nilton, please. He is my friend. Nilton? He is my friend. Good, thank you. ¿Hoy sí ya me oye mejor, Nilton? ¿Nilton? ¿Ya estamos un poquito mejor ahí con el sonido? Perfect. Okay, good, thank you. Es que estaba malísimo el internet, ¿eh? Lo siento mucho. Ok. Bueno, Adriana, ya copiamos el mensaje, no hay problema.
Good. Rodrigo, please. Ya me perdí. Francisco is her classmate. Francisco is her classmate. Good. Good pronunciation. Thank you. Romeo, please. We are their colleagues. We are their colleagues. Okay, Sarah. She is his teacher. She is his teacher. Esmeralda, sorry. Doralicia is our sister. Doralicia is our sister. Nice, good pronunciation. And Marcela, please. This is Firulais. This is Firulais. And it is its house. And it is its house. Nice. Okay, very good. Now let's continue. Sigamos. Let's continue. Okay, it's time for word, right? So, let's start again. We're going to start with Alejandra again, right? Alejandra, Silvia is I classmate or Silvia is my classmate? Silvia is my classmate. My classmate, right? Le vamos a poner aquí un... No era eso. Okay. Permítame. ¿Cómo estamos aquí en vivo, verdad? Ok, así lo vamos a dejar en negrito, ¿sí? Ok, next one, please. Brandon, ¿Eric is she friend o Eric is her friend? Eric, he, her friend. Her friend. No sé cómo, ahí creo que, permítanme. No sé, ya sé qué pasa. Perdonen, aquí vamos a subrayarlo. Me mata la tecnología, sí. Her. Ahí estamos. Ok, good, thank you. Ajá, Dimas. Next one, number three, Dimas. You, boss o your boss, Dimas? Your boss. Your boss, right? Teacher, una pregunta. Yes, tell me. What do you say in Spanish? Classmate. 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 Brandon. No. Brandon is your classmate, Dimas. Okay. Janice is your classmate. Mm-hmm. Okay. Good. Thank you, teacher. No problem. Now, who's next? Chamba, please, Chamba. Number four. Esmeralda and Fatima, are we friends or are friends? Chamba? Dependence, teacher. Ah? No. Oh, sorry. Esmeralda and Fatima are our friends. Our friends, yes. Okay. Pensé que decía your friends, el otro, yeah. Perdón. Ya me había afligido. Thank you, Chamba. Thank you very much. And then, let me see who's next. Carmen, please. Carmen, she teacher is Mr. Gomez. Mr. Gomez, you know. Or her teacher. Carmen, she or her? Her. Her, very good. El profesor de ella, right? De Carmen. Her teacher is Mr. Gomez. Yes. And number six, Edwin, please. I'm they or their co-worker? They co-worker. They co-worker? Yes. Let me see. I'm they co-worker. Think about it. Piensa dos veces. Yo soy ellos, compañero. Como que no suena muy bien, ¿verdad? Vamos a revisar. There, right? Ok, there. Yo soy el compañero de ellos. El compañero de trabajo, right? Co-worker. There, right? That's it, right? Now let's go to the next exercise.
Hoy tenemos bastantes ejercicios, ¿sí? Practice. Okay, let me see. Iris, what's my, your, his, her, their name? He is Roberto Hernandez. So, what is the correct process? Okay, Iris, pensemos, ¿qué es Roberto Hernández? ¿Es uno? ¿Son varios? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Soy yo? Es uno, es un hombre. Ajá, entonces, ¿cuál sería? My, your, his, her, their. Porque sería en la, arriba, ¿verdad? What, what. Sí. Ajá, aquí, what, por aquí. Name, name. Aquí ve. Ajá. Uh-huh. Is. Sorry. It's. Is. Este, it's. Uh-huh. It. No, porque Roberto Hernández no es una cosa. No es un animal. What. Vamos a probar con uno. Her, no, porque her es para mujer, ¿verdad? Uh-huh. There, tampoco, porque es para ellos. Y Roberto solo es uno. ¿Cuál sería entonces, Iris? Uh-huh. Le regresamos aquí un poquito para que vea los sí. posesivos. Aquí están, ¿ve? I, my, you, your, he, his, she, her, it is, we are, and they there. Entonces, ¿cuál sería aquí para Roberto Hernández? He. His. Recuerda que estamos con los posesivos, ¿verdad? His. Okay. Uh-huh. Thank you, Iris. Thank you very much. Let me see. What time is it? It's time to take the attendance. Vamos a parar para tomar la asistencia. Alejandra. Present. Adriana. Present. Thank you. Brandon. Present, teacher. Chamba. Present. Carmen. Present, teacher. Thank you. Edwin. Present. Iris. Present. Dimas. Present, teacher. Jenis. Present. José Mario. Present, teacher. Thank you. Juan. Present. Mario. Present. Okay, thank you, Mario. Marlene. Present. Thank you. Nilton. Present. Rodrigo. Present. Romeo. Present. In English, Romeo, Romeo, right? Thank you. Sara? Present. Thank you. Esmeralda? Present. Thank you. Marcela? Present. Good. There you go, right? Perfect. Let's continue, right? We were working with... ya me perdí. Sorry. ¿Con quién estábamos trabajando? Sorry. Ayúdenme. ¿Quién fue el último que me ayudó? Edwin, ¿verdad? No, no sé. ¿Quién fue? Iris. Iris. Iris, Iris teacher. Yeah, okay, thank you. Jenis, Jenis, perdón. Qué oso, ¿verdad? Okay. Ajá, Jenis, what's my what's, first name is Irving. Uh-huh. What's your first name? Your first name. Okay, nice. What's your first name? My first name is Irving. Edwin. No, Irving, sorry. Permítame que. No sé qué pasa esta noche, que hoy hasta el ratón me está fallando. Permítame. Que anda hasta aquí arriba el ratón. No sé qué me le pasa al ratón. Bueno, sigamos. Vamos a irnos con el cursor. So, number three, right? Dimas, please, number three.
What are their first name? Their, correct. Their first name. What are their first name? They are Imer and Hector, right? Ah, por aquí anda el mouse, güey. No, no, no lo puedo controlar. Okay, now. José Mario, please. Number four, José Mario. What? He is an engineer. What? What? I'm lost. You're lost. Okay. Veamos. Para comenzar, estamos con los posesivos. He's, her, there, are, etcétera, etcétera, right? Y cuando se trata de he, es igual que Roberto Hernández arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ahí? He's an engineer. ¿Cómo decimos, José Mario, cuál es la ocupación de él? ¿O cuál es su ocupación de él? ¿Cómo decimos en inglés? Well, what is your occupation? Ajá, but in this case, cuando digo your occupation, aquí tendría que decir, I am an engineer, porque me está preguntando a mí, ¿verdad? Yes. Pero no, en este caso está preguntando a él, de que él es un ingeniero. Entonces, ¿cuál sería, José Mario? ¿Le ponemos un comodín, José Mario? His? 50-50, no. 50-50. Vaya, her o his? His. His, very good. Because it's man. It's a man, correct. Yes, it's a man, right? Okay. Thank you, Deish. Okay, me debe una ahí con el comodín. Okay. Juan, please. Number five. What's tu lugar de trabajo, right? And then he said, I work in Dasal. Dasal es una compañía de distribución. Vamos a cambiar aquí, va, para sentirnos que estamos en... Me dicen si lo escribo bien. Cersaprosa. Ahí le cambiamos. ¿Está bien así escrito? ¿Cersaprosa? Sí, así se escribe. Vale. Excelentoso. Ajá. Ok, please. Juan, please. What's her workplace? Her. Her. Ajá, pero si es her, aquí tendría que estar una mujer, ¿verdad, Juan? She works in Cersaprosa, pero no, no dice she, dice I. Entonces, ¿cuál sería el posesivo, Juan? ¿Le damos un comodín también, Juan? Una llamada. Puede llamar a un compañero y preguntarle. No. Vale. Dígamelo usted, pues. What's he... Le vamos a dar el 50-50, mejor, el 50-50, ¿verdad? What's her workplace o what's your workplace? What your workplace? Very good. Your workplace. Voy a empezar a cobrar por los comodines. Ok. Your workplace. Thank you very much. Now let's continue. Ok. Nouns. Hoy vamos, ya vimos los possessive adjectives. Ahora vamos a ver los possessive nouns. No sé qué me le pasa a este mouse. Regálenme un segundito. Lo vamos a conectar y desconectar. Vamos a ver si. No, sigue de burro. Aquí no me hace caso. Ok. So, nouns. What is a noun? Nouns name persons, places, things, and ideas, right? Los nombres le dan identidad a las personas, los lugares, las cosas y las ideas también, ¿verdad? Porque las ideas también. ¿Ok? Le copio, Alejandra, no hay problema. Le esperamos, sí. Ok. De tal forma que nosotros podemos identificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Janice, ¿right? Janice es su nombre, ¿sí?
nombre propio. Identificamos a Jenny porque, ¿sí? Es una alumna, excelente. También podemos identificar una casa, porque es un nombre común, ¿sí? Podemos identificar love, el amor, right? ¿Por qué? Porque le damos un nombre, ¿sí? It is the answer for the question, what's that? Cuando ustedes preguntan, what's that? ¿Qué es eso? And then you say, ah, it's a car. What's that? Ah, it's a woman. What's that? It's a periway, right? ¿Ya han probado periway? What's that? Okay, so that, those are the nouns. Esos son los nombres, ¿verdad? Y hay nombres en todo lo que existe, ¿sí? Okay, ¿cuáles son los tipos de nombres? Los comunes, common, car, house, friend, man, city. Ya regresó el mouse, mire, ahí anda, ¿ve? Okay, proper, María, Sonsonate, Ministerio de Salud, right? Zarzaprosa, Alcaldía de Nejapa. Y ahí no me puedo las demás compañías, perdone. Compounds, son compuestos, miren, class, una clase y un cuarto, classroom. ¿Ve? Yo-yo, es compuesto y lleva una hyphen o un guión en medio. ¿Ve? Estas van separadas, miren, high school, bachillerato, ¿no? High school. ¿Sí? Son nombres compuestos, unos van unidos, otros van separados por un guión y otros van separados, pero son nombres compuestos. Concrete and abstract, right? Chair, la silla es un algo concreto. Toco madera. Concreto, ¿verdad? Pencil. Y también hay nombres abstractos. Abstract. Love, el amor. Time, el tiempo, etcétera, etcétera. Y tenemos los nombres posesivos. El tema que nos interesa. So, student's book, musicians, right? El libro del estudiante. Los libros de los estudiantes. Aquí creo que me faltó algo. Sería musicians. Instrument. Le vamos a poner aquí. Instrument. Los instrumentos de los músicos. ¿Ok? Good. Ahora, ¿cuáles son los possessive nouns? Yo no sé si ustedes se acuerdan de un sitio de sala de belleza en Metrocentro que se llama Amanda Salón. No es que esté haciendo publicidad ni trabajo para Amanda Salón, pero ahí hay un ejemplo de cómo usar los possessive nouns. Look, Amanda Salón. So we use an apostrophe and we use an S, right? Or teacher's name, right? Pedro's address. Melissa and Dora's last name. Quiere decir que lo que sigue después del apóstrofe y la letra S le pertenece a la persona, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Let me see. Juan. Juan's book. Quiere decir que el libro le pertenece a Juan, ¿sí? Dimas' car. El carro de Dimas, right? Yes. Que es una Prado 2019, creo, que es la que anda Dimas. Ahora, sí. No, son bromas, Dimas, son bromas. Ok, teachers de Dimas Car, ok. José Mario's House. Después de José Mario le ponemos el apóstrofe y la S, y lo que sigue, la casa, le pertenece a José Mario. Sí, José Mario's Car. ¿Sí? Ok. Vamos a ver las reglas de cómo usar los possessive nouns. Number one, for a singular noun, right? We add an apostrophe plus an S. Le vamos a agregar un apóstrofe. Ah, ya sé qué pasaba con el mouse. En el cuadrito se hace invisible. ¿Eh? Bueno, cada día se aprende algo nuevo. Sería de apostrophe and the S, right? Le agregamos un apostrophe y una S. For example, el libro del estudiante, book of the student, student's book. El libro de Margarita, book of Margarita, is Margarita's book. So, apostrophe and S. Other example could be, I don't know, Adriana's friend, for example, right? Or Iris's work.
Romeo's company, right? Etc., etc. Number two, for a plural noun ending in S, add only an apostrophe. The doctors have uniform, so the doctor's uniform, right? Vean que no le agregamos la S, solo el apóstrofe, cuando es plural, ¿sí? And number three, if two people own one thing, si una cosa le pertenece a dos personas o a tres, right, o a más, add an apostrophe close S to the last noun only, right? Por ejemplo, Oscar, Alexis, and Wilfredo's house, ¿sí? Solo al último le agregamos, no vamos a decir Oscar's and Alexis's and Wilfredo's and Romeo's and Hilton's house. No, ¿verdad? No, solo al último le vamos a agregar, ¿sí? Al último le agregamos el apóstrofe y la S. ¿Ok? That's it, right? Any question? ¿Preguntas sobre los possessive nouns? No está tan fácil. Así que pregunten, pregunten si no entienden. ¿Yes? Meditation. Okay. No questions? Continue, right? Now it's time to practice. A trabajar. Now, please. Hoy vamos a comenzar de abajo hacia arriba, ¿verdad? Marcela, please. Fátima is Gisela o Gisela's friend. One or two? Gisela. 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 Fátima is Gisela friend. Fátima es Gisela amigo. Gisela amiga. Gisela. All right. Gisela. Gisela's, right? Yes. Okay. Yes, so in this case is... Fátima es la amiga, la amiguis de, no, sí, de Gisela, sí sería, ¿verdad? Gisela friend. Ah, ok. Fátima es la amiga de Gisela, Gisela friend, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, el friend, la amiga, la amiguis, le pertenece a Gisela, ¿verdad? Ok. Esmeralda, please. Alexis is Mr. Gomez's Mr. Gomez's student, right? One or two? No, two. Two, correct. That's correct. Thank you. Now, Nathan is Connie and Sam's or Connie's and Sam neighbor? This is for Sarah, please. The first or the second option, Sarah? It's the first option. The first option, yes. ¿Por qué la primera opción? Porque dijimos, según la regla, que si hay dos personas que poseen una cosa, en este caso, son poseedoras del vecino, entonces le ponemos el apóstrofe al último, en este caso, Sam, ¿verdad? Now, number four, Mr. Santos. Romeo, please. Mr. Santos is Mr. Mason's or Mr. Mason colleague? First or second? Mr. Mason's. The first, la primera. Primera. Okie dokie. Nice. Mr. Mason's colleague. El señor Santos es el colega de el señor Mason, right? Good. Rodrigo, Mr. Miranda. Adam and Kathy are Mary's classmates. Oh, Mary's classmate. Solo esta S cambia aquí, mire, Rodrigo. Solo eso cambia. Porque aquí no tiene una S, ¿eh? So, the first option or the second option, Rodrigo? Rodrigo?
Okay. So Nilton, please help me. Nilton. Adam first, and sorry? First option. The first option. Yeah. Let me see. Okie dokie, correct, right? Mary's classmates. Son los compañeros de Mary, ¿ve? Y como son dos, podemos decir, por ejemplo, Dimas y José Mario are Iris's classmates, right? Okay. Good. And next one, please. Marlene, Mr. Flores is Mr. Villatoros and Miss Aguillon, or Mr. Villatoro and Miss Aguillon's boss? La segunda. The second one? One. Permítame. Y hasta aquí. The second one, yes, totally right. Very good. Now let's go to the last exercise. Ahí sí vamos al último ejercicio. Yes, the last practice, right? Después vamos al manual, the manual. Miss Ortiz is Mr. Kangura's student. El señor Ortiz es el estudiante de la señora Kangura. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar el possessive noun a possessive adjective. ¿Eh? Uf, este ejercicio está un poco complicado, así que concentración. Subamos la energía. Si tiene un cafecito por ahí, denle un sorbito porque aquí esto necesita bastante energía. Atención, ¿yes? Veamos. Miss Ortiz is Mr. Kangura's student. Mr. Kangura is his teacher, her teacher, our teacher, their teacher, my teacher. What would be? Vamos a ver. ¿Quién sería? Mario. Vamos a ver, Mario. Analicemos bien, Mario. Mire, vamos okay. A ver. Dice, Miss Ortiz is Mr. Kangura's student. Quiere decir, el estudiante del señor Kangura. ¿Sí? Uh-huh. ¿Quién es el estudiante del señor Kangura? La señorita Ortiz. Quiere decir que Mr. Kangura is her teacher. Her teacher, my goodness. Congratulations, it's true. Quiere decir teacher. Que el señor Kangura es el profesor de ella, her teacher. Okay. Vean que hay dos formas de utilizar el posesivo. Possessive noun y possessive adjective. También hay possessive pronoun, pero ese no lo vamos a ver ahora. Sí. Number two. Okay. Thank you, Mario. Juan, please. Mr. Moreno is not Rebecca and Candy. Candy's teacher. He is. Uh-huh. Primero analicemos, ¿sí? Señor Moreno. Perdón, me imaginé el señor un poco moreno, pero es el apellido. Señor Moreno. Is not Rebecca. No, José Mario, yo también soy un poco moreno. Sí, el señor Moreno is not Rebecca and Candy's teacher. Entonces, este es singular, mire, Mr. Moreno, right? Él no es de Rebecca y Candy. Rebecca y Candy son plural, son dos, ¿sí? Ok, analicemos ahí. Juan sería, ¿verdad? ¿Va, Juan? Sería, Mr. Moreno no es Rebecca and Candy's teacher, el profesor de Rebecca y Candy. Por lo tanto, he is you doctor. Sorry? You doctor. Your doctor. Your doctor. No, porque yo no estoy incluido en Rebecca y Candy. Podría ser is not your, you, sorry, Rebecca and Candy's teacher. No, no estoy you, ahí no estoy incluido. Entonces, no. Eliminemos esa opción. Vamos a ver, Juan. Vale, le voy a dar una pista. No importa que Candy y Rebecca sean mujeres. Puede estar un hombre ahí también. No hay problema. La cosa es que son plurales. Rebecca and Candy.
¿Sí? No es el profesor. ¿Qué es de ellos? De ellas. Es el doctor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el posesivo? Vamos a darle un comodín. Vamos a llamar a un amigo aquí, permítame. El comodín de la llamada. Permítame, ahorita le llamamos. ¿José Mario? ¿Me escucha, José Mario? Ok. ¿Me podría dar la respuesta ahí para Juan, en la número 2, por favor? There. There. El punto es para Juan, pero José Mario contestó, there, right? No es su profesor, sino que es su doctor de ellas, en este caso, porque son las mujeres, ¿sí? Su doctor de ellas. There es para plural, ¿sí? Ok, Juan, ¿estamos bien? Ok. Yes, thank you. Thank you, Juan. Thank you, José Mario. No, no. Ya me reivindiqué, profe. Oh, yes, that's okay. Thank you, José Mario. María, thank you. Entonces, lo siento, vamos a pasar ahora a Dimas. Vamos a saltarnos José Mario. Ya nos dio ahí, ya nos ayudó con Juan. So, Dimas, please. María is Mrs. Ayala's student. María es la estudiante de la señora Ayala, ¿sí? Por lo tanto, María is... Her. Her. No anda con cosas aquí, Dimas. Solo, ¿verdad? Thank you. Okay. María is her student, ¿sí? Ok, good. Porque aquí dice que es la estudiante de la señora Ayala. Her student. Very good. De a poquito vamos comprendiendo. Muy bien. José Antonio is not Miss Ortiz's neighbor. No es el vecino de la señora o señorita Ortiz. Jenny's, he is... He's your. Your. Vamos a ver. Your boss. No. Porque aquí sería José Antonio is not your neighbor. No, no, no estoy yo incluido, no, entonces no, no es opción. Veamos, otra vez, analicemos. José Antonio es un hombre, ¿verdad? No es el vecino, neighbor, porque José Antonio es un hombre, no es vecino de la señorita o señora Ortiz. ¿Sí? Miss Ortiz's neighbor. Entonces, he is... His. Ok. José Antonio es de él, el vecino de él, pero no, porque Miss Ortiz no es un él, es una ella, ¿sí? El vecino de ella, so he is, bueno, en este caso el jefe, ¿verdad? He is... Her boss. José Antonio no es el vecino, es el jefe de ella, her boss, ¿sí? Her boss. Aquí tenemos varios jefes, ¿verdad? En la clase, congratulations. No es fácil ser jefe, es complicado. Una vez me querían poner de jefe y yo, no, muy complicado, lo siento. ¿Ok? Yes, boss o manager, podemos decir jefe, boss o manager, right? Good. ¿Alguna pregunta de los possessive? Todavía nos queda tiempo, 9:30 estamos, oye, 9:30, ¿ok? Todavía podemos dar un ejemplo extra, una explicación, como ustedes quieren. Sara, please. Solamente tenía una consulta, una solicitud, no sé si podríamos hacer ejemplos con it. Con it, perfecto. Les voy a compartir un word, lo hacemos, permítanme un segundo. Ahorita, ahora mismo, o antes, si se puede. Solo déjeme abrir un Word. Ah.
Ahí está, ya abierto. Y ahorita lo compartimos. Ahí estamos con el Word. Permítame, lo vamos a hacer grande. Y ahí estamos. Comenzamos con esto. Ok, good. So, this, vamos a suponer que Firulais tiene una casita, ¿verdad? This is its house, right? Esta es su casa. Podemos decir también, this is Firulais's, no vamos a decir Firu, porque no es fácil con Firu. Fido's house. ¿Ve? This is its house. This is Fido's house. Esta es su casa del perrito, ¿sí? This is Fido's house. O esta es la casa de Fido, right? Vamos a hacerlo con un objeto. Vamos a hacerlo con una casa. ¿Sí? Supongamos que estamos hablando de la casa de quién, de Edwin, ¿verdad? Edwin, ¿tiene una casa grande usted? Yo small. Ah, small. Pero me imagino que debe tener una sala, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la sala de la casa de Edwin, ¿sí? This is its living room. Estamos hablando de la casa de Edwin. Entonces, este es la sala de la casa de Edwin. ¿Sí? This is the house's living room. El salón, perdón, la sala de la casa. En este caso, la casa de Edwin, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, usamos its como possessive adjective. Perdón, y algo muy importante que se me olvidó de explicarles del possessive adjectives. Que después del possessive adjective siempre viene un nombre, ¿sí? En este caso, house, miren. En este caso, living room, ¿eh? ¿Sí? Y decimos que es la sala de la casa. Aquí le vamos a cambiar para que no se confunda, porque ya me hice bolas con la casa. Vamos a hablar del huesito de Firulais, ¿sí? Para que no... Cambiemos ahí. El hueso de Fido, perdón. Bone, ¿sí? Bone es hueso. Este es su hueso de él, del perrito, del coso. This is Fido's bone, el hueso de Fido. O pueden poner también the dog's bone, ¿sí? Este es su sala, pero estamos hablando de la casa, la sala de la casa, ¿sí? This is the house living room. La sala de la casa, ¿sí? Cambiemos también apartment si quieren. Que yo vivo en un apartamento. También aquí hay una opción, ¿verdad? Apartment's living room, ¿sí? Esta es la sala del apartamento, ¿sí? Ok. Sara, ¿le parecen bien esos ejemplos? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno. It's, y siempre el apóstrofe y la S para indicar la posesión, ¿verdad? Teacher. Ajá, teacher, yes. Teacher, how do you say hueso? Ah, bone, yes. ¿Cómo decimos malo para la salud? Bad to the bone. Es una expresión en inglés. Malo para el hueso, dicen ellos. The beer, la cerveza, es mala para el hueso. Es mala para su salud. Bueno, muchas cervezas. Y the famous singer, too. Ajá, bad to the bone. Bad to the bone. It's a song, José Mario. Es una canción. Yes. Por cierto, le gustó la canción que les envié ahora en el grupo.
¿Ah? ¿Le gustó? Mis hijos dicen que salen los Minions. Ah, sí. Boogie Fever. Ajá. Ta-na-na-na-na. Fácil de pronunciar. Easy pronunciation. Fiebre del boogie. Es que antes había un baile para los jóvenes. Los que ya estamos mayores, pues ya, ya nos podemos eso. Pero quizás los jovencitos del grupo quizás no se la pueden. A Nilton no creo que se acuerde del boogie. No creo, ¿verdad, Nilton? No, está muy cipote. No, no. Sí, no, ¿verdad? Boogie era un baile, no sé. Que, no sé, como el disco, el, ¿verdad? Había un baile que se llamaba también el bomb, que uno chocaba las caderas con las chicas ahí. En fin, entonces este boogie era un baile y le pusieron fiebre del boogie. Boogie fever, ¿verdad? Es la música de los 70. Y pues en la película, mi villano favorito en inglés es... ¿cómo es en inglés el nombre? Ya me olvidó. Pero es otro nombre. Mi villano favorito. Ahí aparecen bailando los Minions. Boogie fever. Ajá. Very good. Now, any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. So let's continue. Sigamos entonces. Vamos a compartir el manual, right? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio con el alphabet, with the alphabet, right? Okay. Now, please, ready with your notebooks? Copy 1 to 12. Me copian en sus cuadernos del 1 al 12. Para abajo, ¿sí? Del 1 al 12. Vamos, copiemos ahí. Number 1, 2, 3. No hemos visto los números, pero me imagino que ya se los puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón que se me había apagado la cámara. Ahí estamos ya. Si se me paga, apaga, me avisan también, porque tengo que estar con la cámara encendida siempre. No sé por qué se me apaga, quedo solita. Ok, ¿ready? ¿Estamos listos? Good. Now, I will dictate, right? Les voy a dictar una letra de estas dos y ustedes me van encerrando, copiando la letra que yo voy dictando, ¿sí? Number one. Listen, please. Number one. D. Number two, V. Number three, B. Number four, R. Number five, Z. Number six, X. Number seven, T. Number eight, D. Number nine, A. Number ten, U. Number 11, I. Number 12, J. Okay. 1 to 4. One volunteer, please. 1 to 4. Del 1 al 4. ¿Quién me los lee? Volunteer, please. Los números, teacher. No, no, no. I don't want the numbers. I want the letters. The letters, right? The numbers, yes, sorry. Will you repeat, please? Okay, good. Again. 1D, 2B, 3B, 4R, 5Z, 6X, 7T, 8D, 9A,
10 you, 11 I, 12 J. Number 1 to 4. Ahora quiero que me digan del 1 al 4. 1 to 4. Volumen. Okay. Dimas. No. Number 1. D. Number 2. P. Sorry, P. P, P. No. Number 2 is V. V? Yes, V. Okay. Good. Number 3. Number 3, V. Uh-huh. And number 4, R. Correct. Thank you. Thank you. Dimas. D, V, B, R, right? So, number 5 to 8. Volunteers, please. 5 to 8. Volunteers. Hi. Nilton, Nilton. Thank you, Nilton. And Mario is going to finish. Nilton, number 5 to 8. Mario, 9 to 12, right? Okay. Nilton. 5, C, C, X, X. 7, C, A, D. Number 7 again, Nilton. 7? T. T, T, right? Yeah. Okay, nice. So again, 5Z, 6X, 7T, and 8D, right? Mario, thank you, Nilton. Mario, please. Number 9 to 12. 9A, 10U, 11I, the last G. No, no, no. The last is not G. The last one is J. 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 Listen to the pronunciation. It's like DJ, right? J. Okay. DJ. ¿Han escuchado el DJ, el que estaba dando la fiesta ahí? El DJ, right? Entonces, el disc jockey. Disc jockey, el que pone los discos. Disc jockey. Entonces, se dice DJ. Cuando se le olvide, acuérdense del DJ, jockey, DJ, J, right? Sí, porque esta se confunde con la G. J, G, right? A mí me costó aprendérmela. Sí, ok. También me costó la M y la N. Oigan, M, N, M, N. Y por supuesto la B y la B, right? B. V. Huh? Okay, now let's go to the next part, right? Possessive. Ya vimos esto, ahora vamos a hacer un ejercicio. Please. I need you copy in your notebooks, please, your teacher's name. El nombre de su maestro, de su profesor, right? Your classmate's name. El nombre de un compañero, right? A classmate occupation. En la ocupación de un compañero, en a classmate last name. Para esto voy a dejar que el que quiera participar me pregunte lo que no sepa de aquí, de la 1 al 4, a la 4, ¿sí? Y podemos hacer la siguiente pregunta. Veamos. Teacher, what's your name? En la 2, pues obviamente creo que ya se pueden los nombres de algunos de ustedes, ¿verdad? En classmate occupation, la vez pasada hicimos un ejercicio, todos me dijeron su ocupación, ¿verdad? Pero ahora necesito que ustedes, entre ustedes, sepan qué es lo que hace el otro compañero, ¿sí? Algunos son mecánicos, otros son jefes, otros son recepcionistas, ¿verdad? Otros son jugadores de la Alianza que ganó ayer. Ah, no, perdón. Ok. Good. Teacher. ¿Alguien quiere preguntar? Ok, Edwin. En number 3, a classmate occupation sería student, ¿verdad? Mal. Se fue por el lado fácil, Edwin. Está bien. Excelente. Lo felicito.
a student, right? Porque todos son estudiantes. Pero si alguien se recuerda, por ejemplo, ¿cuál es la occupation de Alejandra, de Adriana, de Brandon? La vez pasada les dijimos, ¿sí? For the number three, ajá. Yes, Adriana is a teacher. Adriana is a teacher, yes. También Esmeralda, Esmeralda es una teacher también. Sarah, you too, right? Sarah, too, right? No, I'm not sure. Sarah, are you a teacher, Sarah? No, right? No, I'm a project manager. Oh, excuse me, yes. No, sorry, it's Silvia. Sarah is a manager, right? Silvia Esmeralda, yes, Silvia Esmeralda is a teacher. Yes. Ok, copien, ya le estamos dando copia. Ahora el apellido, ahí sí está más, más difícil, ¿verdad? Pueden preguntarse o vean ahí las cámaras, ¿verdad? Creo que es algo bien obvio. Obvia es la copia. Ahí está Jenny copiando. Come on, Jenny. Ok, ¿ready? Now, volunteers, please. Volunteers. 1, 2, 3, and 4. Right? Las cuatro me van a decir. Please. 4. Classmate, okay. Last name. The last name, Marilyn. No. Start with number Laxia. 1. Sorry. Oh, number 1. Okay. What's your name, teacher? Ah, no. Usted tiene que acordar. Come on. Okay. Vale, Raúl. Dejemos la 1. Vamos a la 2. Raúl. Raúl. Number 2, Raúl. ¿Raúl? No. ¿Quién es Raúl? No hay ningún Raúl. Vamos a ver. Edwin Roberto, Brandon Arquímedes, José Dimas, José Mario, Juan Ezequiel. No. Teacher's names? No. Ah, no. Raúl. No. Come on. Javier Gómez. Javier Gómez. Ah, ok. Sí. Ahí está, siempre lo pongo en la presentación. Ok, bueno, sigamos con la 2. Number 2. Tranquilo. Sí, cabrón. Con nervios. ¿Quién? Somos 19. Bueno, 18, porque usted no está incluido. Marlene, very good. Your classmate name, Marlene. Good. A classmate occupation? Ariana is a teacher. A teacher, right? Thank you. And a classmate last name? Adriana is Rivas. Rivas, okay, Rivas. Thank you very much. Good, anybody else? ¿Alguien más que se atrevan? Please. Okay, Chamba, please. Okay, my teacher's name is Javier. Sir, yes, sir. Number 2. My classmate name is Brandon. My classmate occupation is a teacher. A teacher, yes. And my classmate last name is Vasquez. Vasquez, Brandon, right? Brandon and Janice. And Janice, right. Uh-huh. Quiero ver si hay alguien más. Ah, Nilton también es Vázquez. Ok, tenemos varios Vázquez aquí, ¿verdad? Very good. Thank you. The last one, please. The last one, el último, vamos a ver. Las chicas no han participado. Come on, girls. Come on. Ya casi terminamos. Vamos, rapidito. Una chica ahí. Y terminamos este ejercicio. Please. Hello. Hello. Okay, please. Number 1. Okay. Your
your name is Javier, right? Okay. It's a pleasure. Yeah. Nice to meet you, sir. Yes, sir. My classmate name is Rodrigo. Mm-hmm. A classmate occupation is cause of center. And my classmate last name is, I don't know, Solis. Solis, Solis, Solis. Ah, Romeo, yes, Romeo. Nice. Thank you, Sara. Okay, very good. And here you can copy your personal information, right? Listen, first name, for example, right? My first name is Javier. My first name is Jose. Jose, right? My middle name is Javier. So I am Jose Javier. My last name is Gomez. My occupation teacher, and I am a lawyer too, right? Lawyer. My boss name is Jimmy. Jimmy, right? And my workplace is Inglés Corporativo, right? So now I need you to complete this information with your personal information, yes? Good, that's it, right? This is the class for today. I don't know if you have any question. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar al listado? Esto me lo hacen, por favor, en su libro o van a la plataforma. Leen la página número 16 y ahí contestan en su cuaderno, ¿verdad? Los que lo han impreso, pues, los felicito. Y pues ahí pueden trabajar. Yo lo que hice es lo siguiente, miren. Porque me faltaba un manual. Entonces yo imprimí la unidad 1 por aparte, la unidad 2 por aparte, la unidad 3 por aparte y la unidad 4 aparte. Pueden hacer eso si quieren. Imprima la unidad 1 y trabajan ahí si quieren, ¿sí? Ok. Con la plataforma, como ya les dije, voy a mandar un mensaje a Inglés Corporativo mañana. Y voy a preguntar si van a cargar los otros videos, ¿sí? Y tenemos hasta ahorita 4 clases con esta. Entonces ya me tienen que hacer 4 tareas de la unidad 1. 4 tareas, ¿sí? Para mañana viernes ya tienen que estar terminadas las 5. Algunos ya las terminaron. Los felicito. Pero hay algunos que todavía faltan, ¿sí? Y esta noche se va a quedar conmigo Chamba. Come on, Chamba. It's okay. No problema, it's okay, Chamba. Don't worry. Okay, good. Thank you very much. Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Okay, thank you very much, everybody. I'm going to see you tomorrow. Ah, yes, Dimas, tell me. Sí, para Sara, occupation, please. Sara Marroquín. Sara's occupation. She's a project manager. Sara's occupation, manager. Projects manager, right? Is jefa, okay. Jefa de proyectos. Okay. Sí, thank you. ¿Me equivoco, Sarita? It's correct. It's correct, yes. Okay. Thank you, sir. Good. Okay. Janice, thank you. Qué bueno que ya terminó. Janice, thank you. Thank you very much. Okay. The attendance. Alejandra. Alejandra. Present. ¿Qué pasó? Se me desconectó Alejandra. Okay. Adriana. Present. Thank you. Have a good night, Adriana. See you tomorrow. Bye. Brandon. Present. Good night. Good night. Chamba. Present. Good. Carmen. Present. Edwin. Have a good night, Carmen. Present, teacher. Thank you. Goodbye. Iris. Iris. Okay, good. Present, teacher. Good. Qué bueno que ahora no llovió por ahí, ¿verdad? Hoy no. Mire, hoy que no llovió, hoy. Iris, hoy que no llovió, le falló la internet. Sí, y hoy que estaba preparada con mis audífonos, igual no llovió. Sí, bueno, excelente. Mañana sigamos, sí. Okay, thank you. Have a good night. Janice. Good night. Good night. Dimas. Present, teacher. Okay, bye-bye. Jose Mario?
Mr. Present teacher. Okay. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Thank you for all. Okay. Thank you. Juan? Good night, teacher. Okay. Good night. Mario? Present teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Marlene? Present teacher. Bye-bye. Nilton? Present. Goodbye. Goodbye. Rodrigo? Present. Goodbye. Daniel? Bye-bye. Present. Good night. Okay, good night. Sara? Present. Good night. Good night. Esmeralda? Present. Okay. Good night. Good night. Marcela? Marcela? Good night. Buenas noches. Okay, good night. Good night. Good. Alejandra? No, usted, ¿qué? Very good. No, no. No está. Okay, Chamba. Hello, Chamba. Hello, teacher. Okay. Let me see. Vamos a cerrar aquí una ventanita para... Okay, very good. Now, Chamba, do you want to review a topic? ¿Quiere que repasemos algún tema en específico, Chamba, o...? No, teacher. No, no. Everything is okay. O un tema en general que no tenga que ver con la clase, quisiera repasarlo. Los tiempos gramaticales es lo que a mí más me cuesta, vaya. Pero eso creo que va un poco más adelante, ¿verdad? Sí, pero le puedo mandar un video. Permítame. Voy a copiarlo aquí, porque si no, después se me va a olvidar. Mandar video. Mandar video de tiempos gramaticales. Gramaticales. Ok. Para comenzar están los tiempos de presente, ¿verdad? Presente simple, presente continuo. ¿Ok? Está el presente perfecto también. ¿Sí? Eso no lo conozco. Tenemos también los tiempos pasados, que es los tiempos progresivos, los tiempos perfectos. Y los tiempos presentes sería, ¿verdad? Entonces sería, los progresivos son los siguientes, miren, el pasado progresivo, el presente progresivo, el futuro progresivo. Le voy a poner algunos ejemplos para que permitamos compartirles. The progress present is plus ing, right? Ing, correct, yes, correct. Give me a second. That's it, right? Permítame, chama, vamos a... Vamos a borrar todo esto. Sería los de progressive. No los vamos a ver todo, pero que se lo voy a mandar en un video, ¿verdad? De progressive tenses. Los tiempos progresivos, que son el pasado perfecto, past perfect, que es el siguiente, mire, I was working, yo estaba trabajando, o en negativo, I wasn't working, ok, y en pregunta, were you working, oh yes, ok, y, was it for the first and the third person, right? Yeah, for I was, she was, he was, right? For it. It was too, huh? I, she, he, and it. Y el where es para you, we, and they, right? Where you and the plurals. Yes, correct. Sí, veo que está en la jugada. Estamos en la jugada, ya vi que no anda perdido, ¿sí? Ok, this is the past, no, past perfect, perdón, discúlpeme, past progressive la cosa, past progressive,
Okay. Luego tenemos el present progressive o presente continuo también se llama, ¿sí? Present progressive. Y aquí cambia I am. Bueno, vamos a poner con she. She is. She is. She is running. She is running. Right? She isn't running. Is she running? Running. Is she running? Permítame, vamos a mover aquí la pantalla. Is she running? Good. ¿Y el futuro? Progressive, right? Future progressive. I going to. No, no. En el caso de futuro progresivo, vamos a usar el will. Future progressive. Oh. I. I will be working. Yo estaré trabajando, right? Working. I won't be working. Will I be working? Will I? En este caso vamos a ponerle you. Will you? Okay, will working? You. Will you be working tomorrow? Ahí tenemos los tiempos progresivos, ¿sí? Ese es solo un ejemplo, porque son, ya le voy a decir, 3, 6, como 12 tiempos son más o menos en total. Sí, pero ahí le voy a mandar el video, porque no voy a hacer que le esté dando mala información. Ahora veamos los perfectos, que son los más difíciles, ¿verdad? Creo que el presente es simple más o menos, y el verbo to be lo maneja. Pero los digo yo que sí. Aquí le puse progrese. Ah, y se me había olvidado decirle algo de los ING. Vaya, mire, okay. Chamba, las palabras con ING son tres. Son adjetivos, son... nombres y son verbos. Por ejemplo, si yo le digo el niño chillón, ¿verdad? El niño llorón. Crying. The crying baby. Uh-huh. ¿Cómo sabemos que esta palabra que lleva ING es un adjetivo? Porque está antes de un nombre, ¿sí? Ahora, si yo le digo I like to go swimming. Este es un nombre, miren. ¿Por qué? Porque el verbo... Porque tenemos antes un verbo. Like, miren. El verbo principal es like. Entonces, swimming no aparece con el verbo to be, solo aparece solito. Entonces, este es un nombre. O si quiere ponerlo al revés. En este caso, teacher, se le agrega el ING porque estamos hablando de un pasatiempo, ¿verdad? De un pasatiempo, sí. Entonces, ¿cómo que dijera usted? Mire, el nadado. Swimming is good. El nadado es bueno. ¿Sí? Swimming. Okay. Entonces, se usa como nombre. Y cuando se usa como nombre, dependiendo del lugar que esté, como sujeto, objeto, etc., se le llama en inglés y en español también gerundio, gerund. Cuando la palabra que lleva ING es un nombre, se llama gerundio. El gerundio. Okay. Tal vez usted se acuerda de eso en la escuela, Chamba, no. No me gustaba mucho el lenguaje. No le gustaba el lenguaje, pero el gerundio es. No. Es porque trabajando, bebiendo, etc. Bueno, dejémoslo. Y el que nos interesa en el tiempo progresivo es, por ejemplo, she is swimming, por ejemplo. Aquí ya cambia a posición de verbo. Miren. ¿Por qué? Porque está el verbo to be acompañando a la palabra, ¿sí? Ok. Hay tres reglas, aprovechando que estamos hablando del ING. La primera es ING. Se le agrega ING. Por ejemplo, work, working, right? Working. Two, drop. Y
and add ing. Por ejemplo, make, le borramos la e, le ponemos make. Making. Y la última, double last consonant, doblamos la última consonante. And add ing. Por ejemplo, cut, cortar. Cuando hay una consonante, una vocal y una consonante, le doblamos la última consonante y le agregamos bien. Otro, get. Get. Run. Stop. Stopping. Stopping. ¿Ve? Ok. Entonces, only with finish, with finish with consonant. No, 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 no. Cuando haya la fórmula, acuérdense esta palabra. Perdón que haga la comparación, pero acuérdense el sándwich. Sí. Las dos consonantes le están haciendo el sándwich a la vocal. Ah, ok. Dos consonantes, una vocal, ¿sí? Aquí la ST la hace de consonante, ¿sí? Ok, ok. Está la O, que es una sola letra, una sola vocal, y la P. ¿Sí? Ok. Veamos cómo estamos con el tiempo. Oh, solo una media repasada ahí del presente perfecto. Ah, okay. Mire, chamba, en el presente perfecto, permítame que yo tengo mi cámara. No, sí, está apagada mi cámara. Bueno, ahí estamos. Si gusta, enciende la suya también, chamba. Sí, sí, no hay problema. Ok, gracias, gracias. Ok, está el past perfect. El present perfect. Y el future perfect. Solo voy a poner un ejemplo por tiempo, ¿verdad? Sí. I have visited el hospital. You have gone to el Tunco. ¿Sí? Ah, no, perdón, estoy peleando con el pasado perfecto, ¿verdad? Perdón. Qué oso, ya nos equivocamos ahí. Had. Ok. Ok, then. Had. So, I have visited el hospital. Yo había visitado el hospital. Tú habías ido al Tunco, right? Y en presente sí, ¿verdad? Ya podemos poner I have worked in that company. Yo he trabajado en esa compañía. ¿Sí? She has done the work. Ella ha hecho el trabajo. ¿Sí? Ha hecho la tarea. ¿Y para esto hay alguna regla en específico con los verbos en estos tiempos perfectos? En el caso de los verbos en presente perfecto usamos el pasado participio. En el presente progresivo usamos presente participio, se llama. Presente participio. ¿Ok? Presente participio. Ok. Y en el presente perfecto se llama pasado participio. Para que se ubique, chamba, el presente participio es andoendo. Yo estoy comiendo, yo estoy trabajando, yo estoy corriendo, andoendo. Y el pasado participio es adoído. Yo he bebido, yo he corrido, yo he subido, yo he, etcétera. Hay algunas excepciones como esta, de hecho, yo he hecho. Sí. Pero generalmente son, como dijera, adoído, ¿verdad? Okay. Y el futuro perfecto. I will have gone. Yo habré ido to the mountain this time next year. Algo así, next year. Para este tiempo, el próximo año, yo ya habré ido a la montaña.
Yo ya habré ido. ¿Sí? Ese es el futuro perfecto. Entonces, por ahí le explico seis, ¿verdad? Pero sí. Voy a mandar el video al grupo. ¿Sí? Ok. Para que su... le voy a mandar el video explicando el presente simple, Chamba. Pero okay. Antes de iniciado el verbo, ahí explican en un cuadrito, le explican todos los tiempos. Ok. Y después el video le explica el presente simple, el do, el das, y le explica todo, ¿verdad? Pero al inicio le da el cuadrito de todos los tiempos, ¿sí? Ok, ok. Ok. Y pues yo ya le expliqué dos nada más, ¿verdad? Que es el sí. Tiempo progresivo y los tiempos perfectos. Solo quiero tomarle una screen a los tiempos perfectos. Tal vez me hace el favor de poner. Ah, está bien. Se lo voy a juntar un poquito más para que. Gracias. Permítame, para que le haga un solo. Aunque como el video lo van a subir después, ¿verdad? También puede verlo sí. Después. Pero si quiere, pues, dele ahí. Ah, permíteme, voy a hacer una cosa antes. Regáleme un segundito aquí para. Ok. Para que no se me confunda. Ah, sé que le pasó a este que no lo hizo. Ahí está. Va, hoy sí. Ok. Good. Thank you, teacher. Ok, Chamba, have a good night. Gracias por participar mucho. Usted es muy activo, le agradezco mucho que, thank you. Que se ponga ahí las pilas, como dicen, ¿verdad? Gracias. Okay, have a good night. See you tomorrow. Have a good night. Bye, bye.